Bueno, primero creo que fue parte de lo que prometieron en campaña el nuevo gobierno de Colombia y que era de esperar que se cumpliese. Nosotros coincidimos que ellos son aliados, por llamarlo de alguna manera, muy cercanos o naturales, por lo que la historia reciente ha marcado. Creo que desde Colombia, tanto el gobierno como los sectores privados están generando unas altas expectativas pensando que las relaciones comerciales están haciéndolas con un país normal, en un país con instituciones, un país con una banca estable, un país con una legislación robusta, fuerte, cosa que es totalmente alejado de la realidad. Y creo que cuando se concrete principalmente el tema comercial, pues va a haber muchas realidades que golpeen a los sectores privados y comerciales de Colombia, que yo no sé si las desconocen o si le han dado información imprecisa o simplemente son optimistas en creer que por tener relaciones con Venezuela esto va a mejorar. Porque en Venezuela pues no hay servicios públicos estables, el 60% del territorio pasa sin energía eléctrica 4 de los 7 días de la semana, el servicio de agua solamente está centralizado para la capital y 2-3 ciudades, porque de resto si no tienes dólares en abundancia, pues no puedes tener servicio de agua potable por tubería, y así sucesivamente. Entonces creo que para restablecer comercialmente relaciones, Colombia va a tener un golpe con la realidad, o el sector privado sobre todo va a tener un golpe con la realidad, que no es un país que tenga las condiciones para restablecerla. En el tema político, creo que el gobierno de Colombia, hasta lo que ha anunciado en el presente, va a respetar el convenio de Cartagena, donde se establece, donde son firmantes todos los protocolos con los refugiados políticos. Yo soy refugiada política en Colombia, donde por persecución política de Venezuela tuve que salir, tenía una orden de captura. Yo sigo en Colombia, voy a seguir en Colombia, yo tengo mi familia en Colombia y espero que las instituciones y el gobierno de Colombia respete lo que está establecido en los convenios internacionales. Eso es lo que estamos esperando mucho de los refugiados que estamos acá, porque tener que emigrar nuevamente no es una cosa fácil. Esperemos que nuestros derechos no se vean vulnerados, ni que tengamos que vivir o salir corriendo de Colombia, o tengamos que vivir bajo constante amenaza con la llegada de este embajador que designó Nicolás Maduro en Colombia. Hoy hay muchas especulaciones. La realidad es que nos apegamos a lo que dice la norma y pues en lo humano esperamos que se respete esa norma y que las instituciones colombianas la hagan respetar, porque en términos muy individual, tener que emigrar nuevamente de Colombia, de otro país, es una tarea muy titánica después de 5 años, después de que mi hijo estudie aquí, de que tengo un trabajo medianamente estable acá. Tener que volver a salir en lo humano y en lo familiar es muy complicado, muy difícil. Y pues mis oraciones y mis asesorías jurídicas me dicen que por ahora no está en riesgo mi estadía en Colombia. Esperemos que no se eleve el riesgo y que pueda estar en este y en los gobiernos que por la situación de Venezuela sigan pasando. Creo que al final toda esta alaraca mediática que hay entre Caracas y Bogotá en estos momentos, el tiempo va a asentar la realidad y las cosas en el sindari, si posible, no van a cambiar drásticamente en el corto plazo, creo yo. Y si cambian, pues será lamentable para Colombia, ni siquiera para los refugiados venezolanos, sino para Colombia. Esperamos que las cosas se mantengan en la norma, en la Constitución colombiana y en las instituciones colombianas. Eso es lo que quienes estamos refugiados hoy aquí en Colombia más anhelamos, deseamos y pues esperamos en el mediano y largo plazo. Bueno, el presidente Gustavo Petro ha sido categórico en el sentido de que respetará los tratados internacionales en materia de refugio y en materia de los derechos de las personas que se encuentran bajo la ley colombiana. Eso lo dijo y lo dijo categóricamente, aún a riesgo de deteriorar sus relaciones con el régimen de Venezuela. Yo le pregunto en materia comercial, porque esto es significativo, si las empresas colombianas que fueron expropiadas o que fueron intervenidas o a las que no se les permite retirar sus capitales de Venezuela tendrán un tratamiento distinto. Sobre eso no se ha dicho nada. Y son varias empresas colombianas significativas. Sí, recordemos el Grupo Éxito. Fue muy famoso todo el escándalo y público, el escándalo que cuando tuvieron que salir, cuando el gobierno de Venezuela no cumplió los acuerdos económicos que existían. Y así hay varias
empresas importantes de Colombia que perdieron y tuvieron una salida muy abrupta del territorio venezolano. Primero hay que detallar que el tema aduanero hoy es un tema muy neurálgico entre las conversaciones entre Caracas y Bogotá, porque cuando se cerró todo el proceso aduanero entre el 2018 y 2019, ya se venía tercerizando, o sea, todas las transacciones se hacían en la banca panameña, porque como no hay en Venezuela un sistema de tasa de cambio estable, que hay como 10 tipos de tasa de cambio al día, desde el 2018 Venezuela había concretado con Colombia en aquel momento que las transacciones aduaneras y las tasas de cambio se manejaban por la banca panameña. Restablecer ese proceso, si es que Panamá y el sistema bancario de Panamá sea el escenario que se vuelva a retomar, porque lo que sí está claro hoy por los conocedores, los comerciantes de la frontera sobre todo, es que no puede haber un acuerdo entre las tasas de cambio de Venezuela, de Caracas y de Bogotá, porque no existiría condiciones equitativas para el intercambio comercial. Entonces hay que buscar un tercer país. Eso es un problema que hoy no llega a acuerdo por la información que nos dan las cámaras de comercio, por ejemplo, de Táchira y de Norte de Santander. Es una de las cosas donde tienen detenidas las conversaciones. Y el otro punto es cuáles son las características de estas empresas transportadoras, principalmente qué es lo que se quiere abrir en los pasos fronterizos. ¿Cuáles son los requerimientos que estas empresas de transporte pueden tener? Porque, por ejemplo, en la actualidad todavía por Paraguachón pasa un número muy pequeño, pero pasa un número de tractomulas y gandolas hacia Venezuela, que hace 2 años antes de la pandemia eran 300 tractomulas que pasaban semanal, por decirte algo. Eso ha venido disminuyendo a pasar 40, 50 semanal. ¿Por qué disminuye? Por la inseguridad que le dan en territorio venezolano al transporte. Pasan X producto por Paraguachón y de acuerdo a cómo va avanzando, ya sea que vaya a Caracas o al oriente del país o se quede en Barquisimeto, tienen que pagar una cantidad de vacunas por el alto exceso de peajes o de alcabalas, ya sea de la Guardia Nacional o de los grupos irregulares o de la Policía Nacional o del CENIAP. Pues el comerciante pierde en transportar una tractomula desde Paraguachón a Caracas, solo en vacunas puede pagar hasta $12,000, solo en vacunas. Entonces, eso hoy lo que piden los comerciantes colombianos a las autoridades venezolanas es cómo nos garantizan que el transporte de Gaby Arellano, por decirle algo, va a llegar con la carga en los convenios comerciales que establecemos. Porque al final, la gran realidad, yo se lo he dicho a muchos comerciantes colombianos que me han consultado, es no hay seguridad en territorio venezolano de que tu producto sea respetado, tu convenio comercial sea respetado y tu carga sea respetada, porque tú puedes instalar una empresa de arroz o de azúcar o de simplemente comercializadora de gaseosas y un buen día se levantan en Caracas y dice la empresa de Fernando Londoño, la exportadora tal, simplemente se expropia, se toma o es de utilidad pública. Ese es el gran riesgo que hay hoy para el comercio y que no hay garantías. Sé de muy buena fuente que los comerciantes y las cámaras de comercio del Norte de Santander lo han preguntado, lo han puesto en la mesa y lamentablemente el silencio es lo que reina por parte de lo que representa hoy que está en Miraflores. Entonces, yo por eso lo he dicho en privado y hoy lo hago en público a los comerciantes, a los hombres de bien del trabajo colombiano que evalúen los altos riesgos que es tener convenios comerciales. Sabemos también que el comercio ilegal o el comercio que trabaja bajo las mafias, pues ese es el que sí va a tener cierta apertura o cierto, vamos a llamarlo de alguna manera, privilegios o rutas, porque al final delincuente es delincuente de un lado de la frontera o del otro lado de la frontera. Entonces, el tema de generar, yo creo que hoy se están generando falsas expectativas, sobre todo para la comunidad colombiana, de ese restablecimiento comercial, que no va a pasar de la noche a la mañana, porque la realidad en Venezuela es de mucha inseguridad y de muchas falencias, sobre todo en el tema de servicios públicos, vialidad y seguridad. Entonces, es allí donde a los empresarios colombianos, a los comerciantes colombianos, mi sugerencia, en todo el respeto, es evaluar con información real de lo que va a encontrar al otro lado de la frontera, porque al final, con el sistema que hoy lamentablemente
oprime a Venezuela, no hay garantía de nada. Maduro está comprobado, no solamente con los sectores democráticos venezolanos, se lo ha hecho desde el Papa hacia abajo, dice una cosa hoy y al otro día la cambia. Se lo ha dicho a los noruegos, a los mexicanos, a toda la comunidad internacional en los últimos 10 años, y como pongo el ejemplo, hasta el Papa le ha dicho una cosa y al otro día la cambia. Entonces, la garantía y la seguridad que para el comercio, para el intercambio comercial es tan importante en cualquier parte del mundo, es una cosa que sigue siendo muy débil o escasa, por llamarlo de alguna manera, al día de hoy con Venezuela. Entonces, esa es mi lectura al día de hoy a estos intercambios y noticias que vemos en los principales medios de comunicación. Doctora Gaby Arellano, un convenio comercial supone importar y exportar. Sabemos que Colombia puede exportar muchas cosas a Venezuela que Venezuela necesita con desesperación, porque ha acabado con su sistema productivo interno, porque no tiene importaciones de otros lugares del mundo. Recibiría con mucho agrado que le manden desde Colombia muchas cosas que necesita, pero la pregunta es, ¿qué va a recibir Colombia a cambio? Y si ese intercambio comercial va a tener también un intercambio financiero fluido, es decir, si entre los bancos venezolanos y los bancos colombianos se establecen unas líneas de crédito y una posibilidad de abrir y de negociar cartas de crédito documentarias. ¿Usted qué cree? Primero, el tema bancario tiene que pasar por un tercer país, que no es Colombia y Venezuela, para las tasas. Eso, como se lo decía anteriormente, es uno de los puntos más neurálgicos en las conversaciones que hay en estos momentos. Dos, cuando usted habla de importar y exportar, en efecto, lo que ofrece hoy Venezuela y al gobierno colombiano y a la empresa colombiana es la posibilidad de la mano de obra o la manufactura más económica. Por ejemplo, le pongo un caso del tema de los lácteos. En toda la zona del sur del lago del Zulia, que colida todo lo que es Táchira, Mérida y Zulia, hay mucha expectativa a que ingrese inversión para montar queseras, porque eso en esa zona se produce con mucha facilidad y la mano de obra es muy económica en comparación a la de Colombia. Entonces, lo que se está planteando es cómo producir ese queso en esa zona y transportarlo hacia, sacarlo, venderlo para hacia Colombia. Ahí comienza todo un proceso de INVIMAS y de certificación. Pero lo que le está ofertando Venezuela al gobierno colombiano, a la empresa colombiana, es la capacidad de instalar y de producir, porque la manufactura y la obra de mano nosotros en Venezuela hoy, en comparación de Colombia, es muy, muy económica. Es una de las ofertas que ha hecho. Pero, como le digo, doctor Londoño, estabilidad y seguridad, carteras de crédito, convenios reales, no lo hay. No lo hay. Yo sé que se está pidiendo también desde Caracas, fue parte de lo que escuchábamos desde Lima hace unas horas, Caracas y Maduro desde Miraflores ha querido volver a la CAN, ha intentado por otros medios, por eso no nos sorprendió los anuncios del presidente Petro, porque sabemos que es una petición para el tema comercial que Venezuela vuelva a la CAN. Nosotros le hemos dicho a senadores que nos han preguntado, recordemos que fue Chávez el que se salió de la CAN de manera abrupta por no querer cumplir los tratados que establecía esta convención. Entonces, volvemos al punto, no podemos ser, no se puede creer ingenuamente, sino que comercialmente hay que tener mucha seguridad para poder establecer. Maduro y Diosdado pueden ofrecer villas y castillas. En nuestra experiencia, mucho es lo que habla y poco es lo que hace para cumplir la palabra. Y cuando ellos se ven acorralados o no tienen la fluidez de caja, como se dice coloquialmente, pues simplemente quitan lo que pueden quitar, roban lo que puedan robar. Y eso tiene que estar muy claro, tanto quisiera yo creer que el gobierno colombiano y la empresa colombiana, de los riesgos que en tener. Hay una realidad también, que la volatilidad con que se mueve la moneda y el sistema económico en Venezuela, pues hace que tú puedas invertir $1,000 hoy y se reproduzcan en 2 meses efectivamente mucho más rápido que lo que se pueda crecer en Colombia. Pero el tema es la seguridad de cuánto tiempo puedes durar. Puedes durar 6 meses produciendo bien, un año, y de repente te lo expropian, te lo quitan, te lo roban, te lo confiscan y perdiste todo lo que invertiste para cualquier tipo de rubro, llámese hidrocarburos, llámese alimentos, llámese textiles, como se llame, no hay seguridad, que es lo que yo creo que la comunidad colombiana debe tener muy claro. ¿Cuál es la seguridad de generar esos intercambios? Doctora Gaby Arellano, sus reflexiones serán muy importantes, especialmente para el empresariado colombiano. El poder político está interesado en
abrir las relaciones con Venezuela por razones enteramente políticas, pero no por razones comerciales o financieras, que son muy de otra índole, como usted nos lo acaba de explicar.